están? Muy buenos días, estamos aquí en un programa más de nuestros alumnos, por supuesto, a través de DGEST TV, porque DGEST TV te ve aprendiendo, recuérdenos, y los invito a que se conecten a través de nuestro chat. Recuerden que pueden ingresar a nuestra página http://dgsmedia.dyndns.tv, o bien si lo prefieren a través de nuestro Facebook, estamos como DGEST Media Educativa, o en Twitter, @DGEST Media. Y bueno, sin más por el momento, yo quiero presentarles al talento que traemos el día de hoy. Hoy me encuentro con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número... ¡113! ¿Vieron qué actitud traen? Bien, me gusta esa actitud, chicos. Muy bien, muchachos. Ok, ya hasta dejaron sordo a mi compañero, ¿vieron? De eso se trataba. Ok, chicos, pues antes de comenzar el programa, quiero que ustedes mismos se presenten, ¿vale? Me encuentro con... Nancy. Cristian. Jimena. Con el micro, Jimena, porque si no, no nos escuchamos. Jimena, ella es Jimena, ok. Y la profesora que los acompaña, Laura Carrillo. Muy bien, chicos. Ustedes son chicos talento, ¿verdad? Okay. Pues sí, miren, ahora sí que nos sentimos muy orgullosos en nuestra secundaria. Ellos son una muestra de los talentos que hay en la técnica 113. Y tenemos aquí, nos acompaña primero y segundo grado. Y vamos a comenzar con Nancy, si me permite. Claro que sí. Nancy, platícanos, ¿cuál es tu talento? Bueno, yo soy Nancy, curso el primer año de secundaria y mi talento es hacer mandalas, o mejor conocidas como Zentangle. Yo empecé a hacer esto gracias a que mi hermano estudia diseño gráfico y le dejaron investigar cuáles eran las técnicas de dibujo, y me llamó mucho la atención una técnica de dibujo llamada mandala o Zentangle. Entonces empecé a investigar más sobre su historia y comencé a practicarlo. Ya llevo aproximadamente un año practicando esto que es las mandalas. Ok, ¿y qué tan difícil es hacer un mandala? Pues realmente no es nada difícil, solamente para... Hay algunas técnicas de mandala que para principiantes es trazar varios círculos en una hoja y nada más rellenarlo con figuras geométricas. Ok, y platícanos para la gente que no sabemos qué es un mandala. Las mandalas provienen principalmente de la India y significa que es un círculo sagrado. Proviene realmente lo más importante son los círculos que están rellenados por figuras, a eso se le llama una mandala. Ok, ¿y aproximadamente cuántos mandalas tú realizas en el día? Pues dependiendo de qué actividades tengo, pero me gusta mucho realizarlas y he llegado hasta hacer 4 al día. Wow, son muchos. ¿Y como qué has dibujado con los mandalas? ¿Se pueden hacer toda clase de figuras? Sí, claro, cualquier figura, dibujo, lo que gustes lo puedes hacer. Nada más el problema es ver dónde podrías implementar la mandala para que se vea bien el dibujo. Ok, nos comentaba la maestra que tenemos unas imágenes, a ver si Memo nos las puede pasar, acerca de tus trabajos que has realizado, ¿verdad? Sí. A ver, vamos y nos vas explicando cómo es. Bueno, ese es prácticamente es un arcoiris, y lo único que hice fue trazar semicírculos del mismo tamaño más o menos y agregarle los colores del arcoiris. Ok, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer el arcoiris? Más o menos como 10 minutos. Ah, o sea, son súper fácil una vez que ya agarras la práctica. Rápido, sí. ¿Y el primer dibujo, bueno, el primer mandala que realizaste te costó mucho trabajo? Sí, realmente sí me costó porque pues obviamente sin experiencia comencé con plumones y sí me costó más hacerlo porque lo hacía en una hoja, ya no hacía un dibujo y lo rellenaba, sino que lo hacía en una hoja entera. Ok, ¿y cuál fue el primer dibujo que hiciste? El primer dibujo que hice fue una mariposa con alrededor mandala. Ok, lo que estamos viendo en pantalla, Nancy, es un cuadro que expuse en Coyoacán, que realmente es una persona, es una niña, y para poder implementarle la mandala ocupé el cabello. Ay, hijo, ¿dónde está? Ah, ya te decía, ¿dónde está la niña? Ya la vi, está volteadita, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Y bueno, si nos permitiera, ella quisiera compartir brevemente cómo se pudiera hacer un mandala a aquellos que no... Pues no sabemos, no tenemos ese talento. Claro que sí, a ver si mi compañera nos ayuda a enfocar más la cámara para que vean. Ok, muy bien. Bueno, en lo que ella está haciendo su mandala, yo quiero comentar lo que nos llegó en el chat. Está conectada a su escuela, chicos, y les mandan muchos saludos, los felicitan. Y por supuesto quieren también mandarle saludos a la profesora que se encuentra con nosotros aquí, de conductora también estelar. Y qué padre que los estén escuchando, ¿no? Sí. Okay, así que tienen que ser orgullosamente de la 113, muchachos. Muy bien. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita, Nancy? Ahorita lo que estoy haciendo nada más es trazando círculos de diferentes tamaños. ya que con eso puedes nada más rellenar con figuras para que te salga una mandala. Ya que está así, ya son varios círculos trazados y ya lo único que tienes que hacer es rellenar. Lo que puedes hacer son todo tipo de figuras geométricas. Yo suelo empezar por un círculo pintado completamente de negro y ya de ahí parto de diferentes figuras como pétalos, cuadrados, triángulos, lo que vaya viendo que puede quedar en la mandala. Ok. Dices que eso te nació, en base a que tu hermano estudió diseño, ¿no? Diseño, bueno, está estudiando diseño. ¿Y cómo es que tu hermano te dijo, mira, qué es lo que estoy elaborando? ¿O cómo fue que te surgió esto? Ah, porque mi hermano y yo somos muy unidos. Entonces, casi siempre que está haciendo tareas o algo así, yo estoy en su cuarto platicando de cosas. Entonces me pidió que si le ayudaba a terminar de completar esa tarea. Y fue cuando yo empecé a leer las técnicas de dibujo y la que más me interesó fue una palabra medio rara, que era mandala o zentangle, que es como también se le conoce. Ajá. Y fue así como empecé más a investigar, ya con la información que tenía mi hermano y con más información que investigué yo, traté de practicar eso y ahora ya es mi hobby. Oye, es que prácticamente tú lo haces ver tan sencillo. Yo debo de confesar que he tratado de dibujar algo así y nunca me sale, jamás me puede salir eso, y tú lo haces ver súper fácil. Sí, bueno, es que ya tengo algo de práctica, realmente igual me costó muchísimo poder ya hacerlo con tanta facilidad, pero ya después ya me acostumbré y ya los puedo hacer rápido y de la nada. Oye, ¿y has, no sé, hecho algo en algo más grande, en una pared o de hecho así? He hecho cuadros porque expuse en Coyoacán, gracias a una maestra de artes que me ayudó a exponer en Coyoacán, expuse unos cuadros y de ahí en fuera he querido decorar mi cuarto con pura mandala, pero aún no he tenido la oportunidad. Estaría bien padre, y también estaría bien padre que nos decorara nuestro nuevo set de televisión, ¿no, chicos? Ay, sí. Yo creo que te vamos a agendar a ver si nos quieres hacer un logotipo, exactamente, que nos deje sus datos. Pues muy bien. Precisamente, perdón, ella quiere compartirles algo de lo que usted está platicando. Ya, enfoquen eso porque está súper padre ese logotipo de Estudia y de el engrane de los escudos de las escuelas secundarias técnicas. A ver si lo pueden enfocar la cámara. Algo así estaría bien padre que nos realizara en nuestro set de televisión, chicos, ¿no? Sí, yo se los quería obsequiar de forma de agradecimiento por dejarme estar aquí. Ay, muchas gracias, no, al contrario a ti. Oye, también nos estabas platicando que has concursado, ¿no? No fue tal cual un concurso, pero sí fue una exposición de arte en el cual yo representé esa escuela de dibujo. Muy bien, pues muchísimas gracias y muchas felicidades. Definitivamente tienes un gran talento y una gran habilidad con las manos. Muchas gracias. Muy bien. Y sigue el chico guapo, el único galán que nos acompaña el día de hoy. Él es... Soy Cristian. Cristian, platícanos, ¿cuál es tu talento? Pues yo tengo, ahora sí que dos talentos, y los que le quería compartir a ustedes son los que soy de la papiroflexia, o mejor conocido como origami, y también lo que es la batería. Ok, a ver, platiquemos de la papiroflexia. ¿Desde cuándo empezaste a realizar papiroflexia? En lo que yo me acuerde, desde los 8 años casi yo tengo practicando la papiroflexia. Y pues es relajación la papiroflexia para mí. Ok, ¿y cuál fue el primer dibujo o qué fue lo primero que realizaste con papel? Con papel lo primero que realicé fue un corazón, porque yo en ese entonces, cuando tenía 8 años, yo tenía un cuadernillo con varias cosillas que te decían cómo hacer, ¿no? Y yo pues lo que hacía era pues, los corazones y las figuras que venían ahí que te enseñaban cómo hacerlas. Ok. Con esto le hacías cartas a tus novias de seguro, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Cuál es la figura más grande que has elaborado? La figura más grande que he elaborado creo que ha sido este dinosaurio. O sea, estamos hablando de ese dinosaurio pequeño. Sí. Bueno, no tan pequeñito, pero sí. Tiene como cuántas hojas ocupaste para ese dinosaurio. ¿Lo pueden enfocar, perdón? Dependiendo de qué figura sea, ¿no? Por decir, este dinosaurio ocupa simplemente una hoja. Wow, y pareciera que tiene más, ¿no? Sí, de hecho, cuando lo empiezas a hacer, sí aparenta tener más de una hoja, pero... Sí, ya conforme los trazos y los dobleces que haces, ya sale la figura y sí. ¿Qué otras figuras se pueden realizar con este material? ¿Qué otras figuras se pueden realizar con el papel? Ajá. Pues infinidad de cosas. Puedes hacer desde una cigüeña, puedes hacer los corazones como le digo. Hay dragones también muy buenos que se pueden hacer. Y uno que yo, con el que se puede decir que yo empecé con esto que me atrajo para hacer la papiroflexia fue una cabeza de un león. Wow, ¿no la trajiste? ¿No, verdad? No, porque esa igual fue como a los 8 años y fue de mi hermano Alejandro. Ah, ok. Muy bien. Y platícanos próximamente qué piensas realizar o qué es lo que todavía no te ha salido que estás en proceso de. Pues en sí el que no podía realizar y estaba en proceso era este dinosaurio, porque realmente lo ves y se ve fácil, pero sí está muy complicado en hacerlo. Porque son dobleces muy complicados. Sí, claro, sí te creo. Yo la verdad también soy pésima para eso de la papiroflexia, nunca se me dio. Y eso que estuve en la secundaria en artes plásticas, yo creo que sufría mucho cuando me ponían a hacer algo con hoja de papel. Muy bien, y platícanos de la batería. ¿Desde cuándo tocas la batería? Tiene aproximadamente como 1 año y medio que yo empecé con esta onda de la batería. ¿Y por qué te gustó? ¿Por qué te nació pues no sé, tocar este instrumento? Porque yo cuando era pequeño, como a los 8 años igual, mi papá siempre nos ha inculcado el género de música que es el rock. Y pues, y él tenía unos discos y videos, ¿no? Y con esos videos yo los veía y veía al baterista cómo tocaba la batería y me empezó a atraer, ¿no? Y yo desde ese entonces decía, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo me quiero dedicar a esto. Y pues empecé a tocar con una batería casera que yo hice con mi hermano Alejandro. Es lo que nos estabas platicando antes de entrar al programa, que tú hiciste una batería y que esta batería lamentablemente ya no existe, ¿verdad? Eso es muy triste. ¿Cómo fue que la elaboraste? ¿Cuáles fueron los materiales? Pues los materiales fueron de casa, ¿no? No fue una batería súper elaborada. Fue una batería con materiales de mi casa, que fue una caja de cartón de huevo. Ajá. Y ahí tuve la ventaja porque un instrumento de la batería es el pedal para el bombo. Y ese, como mi papá es carpintero, tuve la facilidad de agarrar una tabla y hacerlo con mi hermano Alejandro. Y se parece que la base de esta batería fue una bicicleta vieja, porque ahí fue donde estuvimos montando las cosas. Órale, eso es creatividad también, ¿verdad? Muy bien. Platícanos, ¿cuál es tu baterista favorito o con quién te gusta? Bueno, ¿como quién te gustaría llegar a ser? ¿Como quién me gustaría llegar a ser? Como Bobby Richard. Wow, muy bien. ¿Tu banda favorita cuál es? Arctic Monkeys. Perfecto, somos 2, chócalas. Muy bien, muchachos, ok. Muy bien, platícanos, ¿es difícil tocar la batería? No, no es difícil. Lo que se parece que a mí me complicó más fue el pedal del bombo, porque es un poco complicado el tener la sincronización de tocar la batería con el bombo, porque es pie y ocupas las manos, ¿no? Y es un poco complicado. Ok, ¿y qué te dicen tus papás cuando estás ensayando esto de la batería? ¿Nunca te dicen, ya cállate, estás tocando muy fuerte, no puedes tocar más bajito? ¿Qué te dicen? Sí, a veces me decían, ya guarda silencio, ¿no? Ya es noche. Y ya, pues fue lo más que me pudieron haber dicho. Y tú así, de cuando llegue a ser un baterista famoso, a ver si es cierto que me vas a callar, mamá. Ok, muy bien. Pues te diríamos que nos tocaras algo, pero obviamente pues no traemos la batería, ¿verdad? Es muy grande. Sí. Pero bueno, esperemos que próximamente, no sé si te puedas grabar y mandarnos el video tocando algo. Claro, por supuesto. ¿Tocas en alguna banda? ¿Tienes alguna banda? No, no tengo una banda. Toco en una academia que se llama Academia Quetzal, que está ahí por mi casa. Ok, ¿y en esa academia no se han participado en algún evento? Sí, hay eventos, pero yo no he participado en ninguno, desafortunadamente. Y estos eventos se basan en cosas, se parece como que de películas, en anime, varias cosas, ¿no? Pero son canciones, o sea, se basan en canciones de caricaturas de antaño, ¿no? Se puede decir también, es un tema. Sí, como Ratman Medio y todas esas, ¿no? Ok, muy bien, que por cierto esa era una buena caricatura, a mí me encantaba. Muy bien, pues muchas gracias y te felicito y esperemos ese video que estés tocando tu batería, ¿ok? Sí. Muy bien, y continuamos con la chica talento. Hola, soy Jimena. Jimena, que ella, como pueden ver, trae un violín, obviamente ese es su talento, toca el violín. ¿Desde cuándo empezaste a tocar el violín, Jimena? Yo empecé a tocar violín hace 2 años, cuando entré en una orquesta sinfónica. Pero antes de tocar violín, tomé 1 año de clases de coro. Okay, o sea que también cantas. Algo así. O sea que nos puedes tocar ahorita y cantarnos una canción, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué tan difícil es tocar el violín, Jimena? Bueno, pues a mí se me ha complicado un poquito, pero en sí no es muy difícil. Lo que es difícil nada más es como que las posiciones que tenemos que tener. Ok. ¿Cuál es el chiste o cuál es lo bonito del violín, Jimena, para ti? Bueno, pues a mí lo que me gusta del violín es que es música clásica, o sea, hace música clásica. Y la música clásica para mí es muy relajante y como que me desestresa, se me olvidan las cosas cuando estoy tocando. Ok, como podemos ver, este nada más tiene 4 cuerdas, ¿verdad? Sí. Que lo diferencia de una guitarra común. ¿Cómo es el proceso de tocar, no sé, las notas? Porque yo creo que en la guitarra, pues el sol debe de estar en, como no sé si en la primera nota o no sé cuál sea. ¿Cuál es, en este caso, cómo es el sol, el mi, el do y todo eso? Bueno, pues ya el ven violín, que yo no sé esto de la música, ¿no? El violín tiene distintas partes. ¿Quieres te agarrar el micrófono, sí, verdad? Sí. El violín... Por acá atrás mejor. El violín tiene distintas partes, pero tiene 4 cuerdas, como bien ya había dicho. Y es la cuerda de sol, que es la más grave que se puede hacer en un violín, la cuerda de re, que es la que está como entre en medio, la cuerda de la y la cuerda de mi, que es la cuerda más aguda en los instrumentos de cuerda. Ok, muy bien. ¿Y cuál es cuál es el cambio más difícil que te cuesta realizar a ti? El cambio más difícil que a mí me han enseñado hasta ahorita es la quinta posición. ¿Esa cómo va? Va aquí. En esta parte de aquí. Ok, muy bien. Obviamente ya nos estabas platicando que te encanta la música clásica. Sí. ¿Cuál es tu canción favorita que has tocado más seguido en el violín? Mi canción favorita que he tocado más en violín es el concierto en la menor de Vivaldi. Y aunque no me sale muy bien, no tengo mucha práctica, me gusta mucho la melodía. Ok, muy bien. ¿Tú has participado en algún coro, en algún evento? Sí, de hecho la orquesta en la que voy hace varios conciertos, eventos, por ejemplo hace festivales para el Día de la Madre, para el Día del Niño, en Navidad, y pues yo últimamente he estado entre los principales. ¿Y estos eventos son gratuitos? ¿Es abierto al público? Algunos sí y algunos no. ¿Y por lo regular en dónde tocas? Por lo regular... Para irte a visitar, ¿verdad? Podemos ver tu talento. Sí, por lo regular se toca en sedes privadas, pero invitan... Son sedes privadas, pero invitan a sus familiares, o sea, como que es gratuito, pero no. Ok, ¿y en la escuela no manejan algún, alguna estudiantina, maestra, algún coro? Mire, por la tarde sí, en el turno vespertino, yo soy maestra mixta, tienen Sí tienen coro, básicamente es coro y lo básico también es la flauta, pero tener varios instrumentos no, solamente la flauta y el turno vespertino. Estaría padre porque me imagino que ella no es la única que toca instrumentos, tenemos aquí también a Cristian y yo creo que más allá en la 103 hay infinidad de chicos que tocan algún instrumento, ¿no? Claro que sí. Deberían de proponérselo a su director que armen una estudiantina o algo así, ¿no? Muy bien, Jimena. Ok, pues ya casi concluimos con el programa, pero antes de irnos, yo quiero que para irnos nos despidamos con una de tus canciones, pero antes de eso me gustaría que obviamente mandaran sus saludos ante las cámaras. ¿Comenzamos? Sí, claro que sí. Yo le quiero mandar saludos al director de mi escuela, de mi institución, la 113, Justino Valle Reynoso. Pues yo también muchas gracias por la oportunidad, le mando un saludo a todos, gracias por su apoyo allá por la escuela y gracias niños por estar aquí. Bueno, pues yo le mando saludos a mi compañera Jessica Guzmán, que fue la que me recomendó, le dijo a la maestra que yo tenía un talento, ¿no? O sea, gracias a ella fue la que pude estar, la que me dio la oportunidad, se podría decir, de venir. Ok. Y a mi director, obviamente, Justino Valle de Reynoso. Que por cierto los ha de estar viendo ahorita. Y yo le mando un saludo a todos los de segundo F. Hola. Gracias por su apoyo, son muy lindos. Ok, muy bien. Pues les agradecemos que hayan estado aquí, chicos. Los queremos felicitar, obviamente, por todos estos talentos que tienen. Síganlos desarrollando y posteriormente me gustaría ver a un baterista, a un violinista profesional y a una diseñadora de dibujo profesional. ¿Por qué no, verdad? Y si ustedes nos lo permiten, hablando ya pues más en serio, ella ahorita está en primer grado. Okay. Si ustedes quisieran y quisieran decorar, de verdad tenemos toda la disposición. No, de verdad que sí, porque… Y bueno, ella vendría, si ustedes así lo decidieran. Claro que sí, por ahí tenemos un nuevo, como DGEST Media también se está renovando, DGEST TV obviamente se va a renovar, y por ahí tenemos algunos proyectos y estaría muy interesante que tú también nos vinieras a apoyar con eso. Y obviamente sí, que sí, vamos a contactarte en tu escuela. Qué bueno que vas en primero porque así sí, tenemos mucho tiempo para explotarte, ¿por qué no, verdad? Ok, muy bien, pues muchísimas gracias y obviamente no me puedo ir sin antes despedir, bueno, mandar saludos al director de las Escuelas Secundarias Técnicas, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general, obviamente de aquí, de la Ciudad de México. Y bueno, antes de despedirnos, queremos que tú nos toques alguna melodía con tu violín, ¿verdad? Sí. Ok, les recordamos que estamos aquí en DGEST TV, porque DGEST TV te ve aprendiendo, y nos despedimos con Jimena y su violín. ¿Qué melodía nos vas a tocar? Es un fragmento del concierto en la menor de Vivaldi. Ok, muy bien, pues si gusta nos paramos para que… ¡Bravo! Hasta la próxima.